Señores, a partir de mañana, desde las 3 p.m. no se vende alcohol en todo el territorio nacional. Hay bobo. Ay, y no son de Jaraca los bobos. Bueno. Así es, mediante el decreto presidencial 349-21, emitido ayer por el gobierno, queda reducido el horario para la venta de bebidas alcohólicas a nivel nacional para ser consumidas en espacios públicos y privados desde las 3 de la tarde hasta las 5 de la mañana del otro día, así como el consumo mismo de estos productos en dichos lugares. Estas y otras medidas fueron dispuestas en el decreto que entrarán en vigencia ya, como tú dijiste, Néstor, mañana miércoles día 2 de junio hasta el próximo miércoles 9, o sea, por una semana, pero las autoridades estarían en la disposición de revisar esas medidas. O sea, si no nos portamos bien, vamos a seguir el próximo miércoles con lo mismo. Asimismo, en el artículo 9 del presente decreto, anuncian la regulación de lugares de consumo de alimentos y medidas. Dice el decreto, se dispone que los lugares de consumo de alimentos y bebidas en todo el territorio nacional... Perdón, Villalona, perdón que le interrumpa. Hasta el 50% de su capacidad total. ¿Hasta cuándo esta medida que tomó... Hasta el miércoles 9 de junio, hasta la semana próxima. Ok, es el toque de queda, toda la medida, hasta el 9. Exactamente, las medidas que se tomaron anoche por una semana hasta el día 9. Pero es posible que esas medidas se mantengan dependiendo de cómo se comporten los indicadores del COVID-19, principalmente en el Gran Santo Domingo. Esos caballos y esos burros que andan irrespetando. Tienen que hacer algo, porque mire, nosotros nos salvamos porque tenemos una cantidad elevada de que se han vacunado sí, ya. Sí, sí. Cierto. Por eso es que nosotros nos salvamos y se queda normal el toque de queda en la sí, provincia aquí Duarte. En San Francisco, la no, provincia y Duarte. Tampoco que estoy viendo que mucha gente desde que vieron que aquí no se va a hacer toque de queda, empezó a celebrar que sí, que sigue, que bajen un chin. Ese que sigue el teteo, que vamos a salir, que no me allá, porque si no, nos toca a nosotros después. Claro. Yo creo que aquí en San Francisco de Macorís se van a tomar medidas ya como se está haciendo. Han tumbado varios paris, la discoteca ya están cerradas, ese tipo de cosas. No creo que los fanáticos del teteo se vayan a salir con la suya en esta ocasión. Creo que aunque no se hayan tomado medidas con el toque de queda, sí se van a tomar medidas en lo que es salud pública y muchas restricciones. Sí. Eso claro, yo creo que sí, que poniendo estas medidas no es muy beneficiaria para los empresarios que tienen su negocio, ¿sabes? Porque mantienen de ahí, muchas personas viven de lo que es estos establecimientos que venden bebidas, ¿entiendes? Pero estamos volviendo para atrás con el meneo. ¿Y eso? Y la policía tiene que arreciar, como dicen, en cuanto a esos teteos clandestinos, porque ahora se bebe más que cuando no había pandemia. Exactamente. Entonces, los culpables no creo que sean los negocios, que es esas reuniones que se hacen en los barrios, pienso yo. Son clandestinos. Sí, claro. No solo en los barrios, tú sabes, sino también en algunos que otros riquitos, unos que otros popis que hacen un corito ahí. Eso también un corito está sano, en villita. No, 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 porque los popis se meten a este teteo también en los barrios. Ay, han tenido que meterse. Tengo información de que hay muchos popis infiltrados en los teteos. Claro, me ha llegado esa información, que vemos muchos blanquitos con su vaso agarrado, peinadito para el lado, como hablamos ayer. Claro. En los teteos, en esquina picante. Ay, sí. Y tenemos imágenes y de todo. Entonces, entonces o sea, que la vaina está fuerte. Los malos son los pobres, los riquitos también se meten. Hay echar la culpa de que a los guaguaguá, los tigres de Yalenco ya ni salen a la calle, son los popis. Eso es cierto. La juventud, como dice mamá. La juventud. Mira, y la policía tiene que dejar el miedo de que le van a criticar. O sea, bueno, tú sabes que. Sí. El año pasado, cuando la policía comenzó a meterse a los barrios, comenzaron a criticar que no. ¡Ay, que, ay están violentos! ¿Que yo qué? Lo daban por los pies. Y por eso, entonces, la policía dejó de ir para allá. Y ahí fue que comenzó el caos. Ahora es que tienen que ir, porque la gente se lo está tomando la a chelcha. La gente se canta y se llora. Ahora la gente se está tomando eso a chelcha. La incluso. Gente se canta y se llora. Y la policía se mete y rompe todo ese teteo. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, mongólico! ¡Dios mío! ¿Qué estaba? ¡Ay, pues sí, es mongólico! ¿Qué hace? ¿Tú entiendes? Es ay, cierto. Dios mío, me decían, oh, ay, la niña mía, ay, Camila, ¿qué te dije? ¿Qué hacía Camila ahí? Una niña de la iglesia, ay, Dios. Ay, que me la dieron un cachazo, ay.
Casi ahí, si usted sabe que no puede estar ahí. El papel no, y no estaba ahí. Fue en la esquina que lo agarran y no estaba ahí. Porque yo he vivido eso. Tú lo puedes ver, lo agarran tirando piedra con la piedra en la mano y dicen que no. Que no. Ya lo sabe. Lo agarran, ve. Con la piedra ahí, ve. Una vez agarran uno así con la piedra ahí en la mano. Y la mamá que no dio doña, pero mire el video donde está el muchacho tirando piedra. ¿Quién es ese? Y aún así te lo no, dicen que no. Yo no tengo que ver, no tengo que ver nada. Ese muchacho, ese manipulado por la policía, ay Dios. Como la vieja del video, dice que mi hijo no atraca y roba, hace esto, pero no, no ya vi. ¡Motores no! Dice la vieja, ¡motores no! Y roba cualquier cosa. ¡Él roba! Celulares, lo vende allá, amén. Pero él cualquier de video. Cualquier, él no roba motor. Oíste, no roba motor, dice ella. No, eso no se puede. Usted debe orientar a sus hijos, los que viven con usted. Hello, buenas. Hello. Sí, buenas. Su orden. Camila. Buenas. Yo tengo un equipo, un rominito, pasé un corito bacano. ¿Tú te atreviste conmigo para arriba en la pasola? No, pero ¿y qué es esto? ¡Ay, Dios mío! ¡Contéstale! En pasola. Pero, en ¿cómo tú te llamas? Ah, no, pero sin minuto no venga aquí a llamar. Ah, no. No venga a llamar sin minuto. ¿Cuál tiene que decir? ¿Cómo es? ¿Cómo se llama? Ah, porque... yo hay pasolas que valen ciento y pico esa día. Ah, también. Sí, ¿eh? Sí, sí, sí. Hay pasolas que valen unos cuartos. Porque la vio montar conmigo el otro día ya. Porque ella que oh. Crean que no. ¿Tú te montaste? Ya... ¿Tengo familia? Bueno. Se montó en mi pasola, entonces ya los tigres. Decía no, pues ya ella, sabes, a ese gesto lo dijiste que no, entonces a la pasola dijiste que sí. No. Ah, era por eso. Ah, pues ya yo sé. Entonces, no, ya yo sé. Entonces la pasola de familia. La pasola de familia que te llena de humo es sí, vea. Ok. Ahora vamos ya, como. La que nos hicimos todo y después, hello, buena. Buena, Neto. Bendiciones Dios para ti, Neto. Amén, amén. Y usted estaba perdido, Dios mío. No, que se estaba perdido porque se me murió mi madre. Sí, lo sentimos mucho aquí, no enteramos de esa pérdida. Gracias, Neto. Y para informarle al caballero que llamó, que esa joven no se merece ese respeto que ese señor le dijo. Ay. De que para un teteo, de que de un brugal. No, esa dama que está ahí no se le hace esa actividad que le dijo, si no se le dice, qué bonita eres esa niña. Es verdad. Pero no así. Neto, y por otro lado, para decirte que tú quieres ver cómo se acabe el toque de queda. Si Luis Abinader pusiera todo el que lo agarren después del toque de queda, 5 días preso del parque a limpiarlo al cuartel. Entonces así se acaba, porque hoy en día yo me vacuné. Y el señor que está al lado, él dijo la razón por qué no se vacuna. Porque le dio el COVID a él y tiene que esperar que un doctor llame para ver si se puede en la vacuna. ¿Qué pasa? El hecho de que él no quiera ponerse la vacuna es que le han permitido no ponérsela. Entonces luego, todo el que sea joven de 18 a 100 años debe vacunarse. Porque yo también me puse la vacuna, bien. Tengo 51 años de edad. Y tengo 7 hijos, igual que esa jovencita, tengo 5 hembras y 2 varones. Y cada de los padres tienen que darle educación a sus hijos. Bendiciones yo para ustedes y cuídense mucho. El Señor lo protege en su problema y un toque de queda aquí en Pimentel con ustedes. Lo oigo todos los días, aunque esté de duelo. Bendiciones y quieren su madre siempre. Amén, 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 hermano. Amén. Muchas gracias a ese fiel televidente. Julio César de Pimentel. Y no fuerte. Señores, y otra apagada. Cosa, espérate, porque le estamos echando culpa a mal teteo. Hello, buena. Buena. Sí. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Esos tiguerones. Estamos bien de los míos. Mi loco, mira. El loquito le queda bien la gorrita. Te la luciste ahí. ¡Ya! ¡La familia! Oye, mi panal, lo que te voy a decir a ti. Sígueme, hijo. Oye, si dan 5,000 pesos para que uno se vacune. Yo me vacuno y voy para ¡ah! ¡A vacunar! ¡Loco! ¡Está buen teteo! ¡Está buen teteo! 5,000 quieres. Dale ahí, familia. Como yo. ¿Qué no quería? Dale 5,000 pesos. ¿Qué es lo que quieres? 5,000 pesos quieres. Y hablamos de eso. ¡De la familia! Señores, Damano es el teteo en los barrios. Aquí hay supermercado.
full de gente. Aquí está el aeropuerto, igual, full de gente. Los bancos no cerrarán nunca. Las tiendas. Las tiendas, aquí la mano es el teteo. Vamos a ponernos claro. Cierto. Aquí está la surtidora full de gente topándose, gente tosiendo de todo. La mano es el teteo. Que usted ve, No, el mercado es muchacho. No se diga. La mano es el teteo. Hello, buena. Hello. Adelante. Es de provincia de La Vega. ¡La Vega! ¿Cómo te sientes, hermano? Muy bien, estamos en sintonía viendo ese programa. Gracias, gracias por el apoyo. Sí. El día que usted vino aquí a La Vega, la gente le gustó sus canciones. Ah, gracias, gracias. Estábamos por allá sí, promocionando el tema. Sí, un respeto para la dama y un respeto para que tiene el gorro negro también ahí. Claro, gracias. Claro. Son dos bellezas de la televisión. Sí. Estamos en sintonía, que ven su programa aquí en la provincia de La Vega. Un saludo a quién allá, a la familia. Sí, a Miguel Abreu aquí en Huerto Guayacanes. A él, provincia de La Vega. A Guayacanes, un saludo a mi gente linda. La Vega somos todos buenos. Un saludo sí, a esa gente de Guayacanes, La Vega. Sí, estamos en sintonía, viendo su programa. Gracias, muchas gracias, hermano. Un programa internacional, rompiendo barreras. Ese gordo con ese sombrero ha puesto a la gente loca hoy, ¿eh? Sí, va a tener que venir más frecuente. Claro, tiene que venir más activo con los sombreritos tuyos. Mira, pero no solo sean los teteos, tú sabes, y los bancos, ¿verdad? Pero también la gente no cumple. Como tú dijiste, que es mejor arrear a las vacas. No, no, que la 50 gente. Vacas, te oyen más. Oye, pero también esos lugares no hacen cumplir las reglas del distanciamiento. O sea, yo no sé por qué no lo hacen. No será porque se rindieron o porque entienden que es mejor cuidar vacas que gente. Yo dije el otro día que no es tanto el toque de queda, es la medida que hay que tomar, porque el toque de queda no ha hecho mucha cosa. El toque de queda solo no hace nada. Ayuda. Sí. Ayuda, pero no ganamos nada, que en el día nos reunamos en el mercado, en los supermercados, y en la noche di que trancado. O sea, Y mira, a las 3 de la tarde, mira, aquí se habría propuesto que había que cerrar todo lo que sea de venta de bebida alcohólica hasta que pasara esto. A las 3 de la tarde, tú... Aquí está un saludo a nuestro compañero Arismendi la Antigua. Un saludo, muchachos. ¿Qué tal? ¿Bien? Todo bien. La grata presencia suya aquí. Señor, este hombre, Arismendi la Antigua, llegando a todo el mundo gracias a DJ Adon. Claro. Son primos ellos dos. ¿Cómo? Claro, ahí está Arismendi la Antigua, compañero de nosotros, el papá, la noticia y el reportaje. Es de lo mío. No bateaba nada con los celis, pero... con caos. Estos muchachos de la Javiera para el mundo. Sí. Un aplauso a la Javiera. Entonces, como te decía, Néstor, poner a las 3 de la tarde eso, el cierre de los negocios, prácticamente le impide a cualquier gente que quiera hacer un cansito en la noche ir a comprar la bebida. Porque sí. Cierto. No es verdad que tú desde tu trabajo vas a llamar y que, ¡ey! Dame un pedido ahí de un esquivé. Para esta noche, no es fácil, no es difícil. Es difícil la vuelta. Y después del Día de la Madre, oye, que Semana Santa. Del Día de la Madre, que tú sabes que eso es un hoyo que le queda a uno. No, eso es así. Son las medidas que ha tomado el Poder Ejecutivo, señores. Y vámonos a una pausa y retornamos con lo que nos sobró. A los doctores que llamen aquí para que me orienten a la familia en cuanto a la vacuna. 809-725-0505. Thank you.